Vamos a hablar de la segunda ola ahora en Estados Unidos, porque hay estado de alarma, ¿no? Y alerta allí por el colapso del sistema sanitario, del sistema de salud, porque en su momento ya tuvieron este sistema saturado, gente esperando por una cama para ser atendida en distintos lugares de Estados Unidos. Bueno, finalmente temen que eso vuelva a suceder, porque el crecimiento de casos se viene dando desde mediados de septiembre, que comenzó a crecer la curva de contagios para Estados Unidos nuevamente con una segunda ola de COVID-19. Ahora con una tasa de letalidad, digamos, estable, que se mantiene estable, sin crecimiento, pero sí con la curva de contagios que crece día a día. ¿Y saben a qué se lo atribuyen este crecimiento para los Estados Unidos? A las clases presenciales. Dicen que solo el sistema escolar de la ciudad de Nueva York, quien estuvo muy perjudicada por el COVID-19 en la primera ola de contagios en Estados Unidos, si no me equivoco, la más perjudicada de Estados Unidos era Nueva York. Bueno, finalmente en esta segunda ola de contagios, y fueron los únicos que pudieron mantener estas clases presenciales de una manera controlada. Parece haberse mantenido seguro en estas circunstancias. Muchos comercios lograron reabrir y cada vez más personas regresaron a las actividades fuera de los hogares, en los que habían pasado la mayor parte de las horas de los meses pasados. La población además está mentalmente agotada. Lo escuchábamos a Donald Trump, ni más ni menos, al actual presidente de los Estados Unidos, hablar de las decisiones que iba tomando Anthony Fauci, que es su epidemiólogo, que es quien toma las decisiones en cuanto al COVID-19, y aquellos a quien él denominó, y de su boca salió por lo menos en esta conversación telefónica filtrada y que se ha dado a conocer, como idiotas que manejaron mal la pandemia. Así lo ha definido el propio Donald Trump. Lo ha tratado de idiota, nada más ni nada menos que Anthony Fauci. Claro, era una conversación privada que terminó trascendiendo.